En Herria sabemos muy bien que siempre hemos tenido que tomar la iniciativa para defender nuestro pueblo, para defender nuestra lengua, el euskera, y para defender nuestra cultura. Es una de las principales reivindicaciones nacionales. Y estas próximas elecciones europeas nos parecen una oportunidad. El euskera es el idioma más antiguo de Europa y siempre, siempre ha tenido que defenderse para poder sobrevivir. Y en este mundo globalizado, una lengua como el euskera necesita estructuras potentes para que en el futuro tenga un sitio en Europa y tenga un sitio en el mundo. Y las instituciones tienen mucho que decir al respecto, tanto desde los ayuntamientos como hasta el propio Parlamento Europeo. Las decisiones que se tomen o no se tomen en estas instituciones serán cruciales para el futuro del euskera. El euskera. ...nos hace Euskaldun... ...como la propia palabra nos dice... ...y como nos lo decía entre otras cosas... ...Chillardegui a quien recordamos... ...en esta plaza... ...y nosotras... Siempre, a lo largo del mundo, mostramos orgullosas que somos euskaldun, euskaldunak, garela, y lo hacemos en todas las partes del mundo. Pero hay quienes quieren cerrar siempre las puertas a nuestro pueblo, a nuestra lengua y a nuestra cultura. Y nosotras, desde Euskal Herria Bildu, seguiremos trabajando, seguiremos trabajando en la calle, con la ciudadanía con las, y los agentes a favor de la euskera, de nuestra cultura y de nuestro pueblo, y lo haremos también en el Parlamento Europeo.